Entonces, doy el pase a mi amigo, colega, compañero de la universidad, de esta misma alma mater, Francisco Ibáñez, que ahí él les va a contar un poquito de ustedes, pero él ha tenido paso por las principales entidades de Chile, AFP, Banco Central, y después emprendió su carrera literalmente en Wall Street y ahí está en Estados Unidos. Así que él nos va a contar un poco más hacia dónde van las inversiones, sobre todo la parte más cuantitativa de las inversiones, que lo que poco se hace en Chile, en Estados Unidos. Así que, profesor Ibáñez, el curso es todo suyo. Muchas, muchas gracias. Ok, primero que todo, buenos días a todos, o buenas tardes, no sé qué, ya casi buenas tardes. Como bien les decía Nicolás, hoy día les voy a estar hablando un poco de las finanzas cuantitativas. Como bien decía también, es algo que no se hace en Chile, así es que esta es una muy buena oportunidad que tienen ustedes para aprender de algo que probablemente no se van a exponer mucho cuando salgan al mercado laboral. Así es que aprovechen harto, hagan hartas preguntas. Vamos a dedicar una sección al final de preguntas donde pueden preguntarme tanto sobre mi carrera, como las cosas que hago hoy en día, o para dónde creen que va la finanza en adelante. Y así es como se llama la clase, la modernización del asset management. Primero que todo voy a introducirme, preguntarle un poco más sobre mí y mi carrera. Formación académica, como decía Nicolás también, soy ingeniero comercial de la misma universidad, tengo un máster en ingeniería financiera de UCLA, de la Universidad de California de Los Ángeles, y ahora estoy terminando un doctorado en econometría financiera en la Universidad de Londres, que si todo sale bien, terminaría el próximo año. En términos de experiencia laboral, técnicamente partí trabajando en AFP Capital, ya a este nivel, ya esa línea de mi currículum ya la borré o es simplemente una línea nada más. Los trabajos importantes que he tenido son los tres que están ahí. Trabajé como portfolio manager en el Banco Central de Chile, donde se manejan todas las reservas de moneda extranjera del país, se invierten en bonos tanto de Estados Unidos como otras economías desarrolladas. Eso fue mi último trabajo en Chile, después pasé a Estados Unidos, después de haber terminado el máster. Y mi primer trabajo fue en Credit Suisse como investigador cuantitativo de commodities. Trabajé ahí unos 5 años y medio más o menos, y ahora cumplí un año en Bloomberg, trabajando en algo parecido. La diferencia es que he enfocado 100% en lo que es equities, eso quiere decir acciones. Estas tres son los principales trabajos. Tanto he pasado por renta fija, he pasado por commodities, he pasado por acciones actualmente. Además de administración de portafolio también. Ok, suficiente de mí, les voy a contar un poco de la industria del asset management más matemático, más riguroso. A un nivel bastante alto, la industria de gestión de activos, que es lo que se conoce como asset management, sirve como un intermediario entre los inversionistas y los mercados capitales, ¿okay? Entonces, gente como ustedes, como yo, usualmente no va directamente al mercado de capitales, usualmente, sino que pasa a través de una empresa que le administra la plata, digamos, ¿okay? Ejemplos de esto, pues son los fondos mutuos, los ETFs, por ejemplo, los fondos de pensiones, los hedge funds. Todos estos agentes de la economía lo que hacen es recibir su dinero y lo invierten basado en ciertas, en sus expectativas o en basado, por ejemplo, en sus necesidades como inversionistas, cosas por el estilo. En términos de cómo se toman las decisiones de inversión, en cada uno de estos actores que les dije, tanto fondos mutuos como ETF, fondos de pensiones y hedge funds, se pueden dividir entre de una forma tradicional, que yo diría que es una forma más cualitativa. Eso quiere decir que gente puede pensar que el portfolio manager quizás piensa que el dólar va a subir mañana o que las acciones de no sé, de Ripley, por ejemplo, van a subir en 2 meses más. Por ende, en base a eso se invierte. El fondo es un poco más de guata, digamos. Por otro lado, eso es la parte tradicional. Por otro lado, tenemos la parte quant. La parte quant viene de quantitative, que significa cuantitativo.
Eso quiere decir que es matemático, que es mesurable, que es repetible, en el fondo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y Nicolás tiene razón. Escapé justo antes de que Credit Suisse cayera a las tinieblas. Creo que tuvo Cayó una. porque tú te fuiste. De Cayó porque hecho, tú yo fui la te razón por la cual cayó. Pero fuiste. me fui en excelente momento. De hecho, como un par de semanas antes de que saliera la noticia. Eso Y de sí que es hecho, market eso es verdadero timing. market, eso es prueba real de capacidades de market timing. De hecho, estaba con. Me acuerdo que de Bloomberg me llamaron cuando yo estaba en Credit Suisse y no tenía ningún interés en cambiarme. Pero fui avanzando en el proceso, tuve entrevistas, fui avanzando en el proceso y después, cuando la noticia de Credit Suisse salieron a la luz, ahí fue como, ya, me tengo que tomar el proceso más en serio. Y ahí fue cuando me hice el cambio. Así es que, y menos mal salí de ahí. Tradicional versus quant, que son estos dos componentes, o estas dos formas de invertir que le había comentado en el slide anterior. La gestión tradicional de activos se basa en el juicio humano y análisis cualitativo. Estas decisiones tomadas con, no quiero decir 100% con la guata, pero sí. La forma en la cual se procesan los datos es distinta. Yo creo que, de hecho, yo diría que es la principal distinción entre las inversiones tradicionales y las inversiones cuantitativas. Ambas miran a los mismos datos, los mismos estados de resultados, los mismos balances, las mismas noticias. La diferencia es cómo se procesan, cómo se combinan todas estas, cómo se filtran. Uno se hace. Lo hace la misma persona a través de su conocimiento, experiencia, lo que sea, y lo otro lo hace un computador a través de modelos matemáticos, de estadística, econometría, machine learning, cosas así. Entonces, sería como la principal diferencia entre ambas, y la cuantitativa enfatiza en el uso de algoritmos y el proceso de decisiones es 100% tomado en base a datos. El papel de la intuición humana se minimiza en los fondos cuantitativos. Los fondos cuantitativos hacen algo que es, mejor dicho, la mejor forma de describir la forma en la cual los fondos cuantitativos toman sus decisiones de inversión es usando la palabra sistemático. Sistemático quiere decir que a través del tiempo, las decisiones se van tomando siempre de la misma manera. Reaccionando en base a ciertas variables, por ejemplo. Una vez al trimestre, por ejemplo, ordena todas las acciones en base a su relación libro-bolsa y compra las que están en un extremo y vende las que están en otro extremo. Pasa al siguiente trimestre, de nuevo, ordena todas las acciones en base a su relación libro-bolsa, compra en un extremo, vende en otro extremo. Siempre es lo mismo, es repetible. Y si tú quieres ir al quieres Quiere rastrear todas las decisiones que se han tomado en el pasado, es fácil, porque todo está hecho en base a un libro de reglas, digamos. A eso me refiero con un sistemático. Obviamente, esas reglas se van volviendo cada vez más sofisticadas a medida que uno agrega más matemática o más análisis, más estadística, cosas por el estilo. Ok, ¿quiénes son los principales actores del mundo quant? Estos son los dos gestores de inversiones, los dos asset managers más importantes dentro del mundo quant, a mi juicio. Por un lado tenemos Two Sigma y por otro lado tenemos a Renaissance, que en verdad se llama Renaissance Technologies, Rentech. Fíjense la descripción, lo que está ahí es como la entre comillas, misión de la empresa, lo que aparece en su sitio web. Aquí les dice que siguen principios que están arraigados en tecnología. Okay, tenemos punto número uno, tecnología. Todos estos puntos van a usar la tecnología de una manera bastante profesional, de la misma manera que lo utilizaría, por ejemplo, Google o Facebook, por ejemplo. Entonces, elemento número uno. Y además usan Data Science para procesar los datos también. Entonces, tenemos Data Science, tenemos campos como Machine Learning, programación paralela, por ejemplo. Tienen que hacer cálculos tan, tan complicados que los dividen en un montón de servidores y los servidores trabajan de manera paralela para entregar los resultados de vuelta. En Renaissance Technologies,
Pasa algo parecido también. Aquí está. Se adhieren estrictamente a las matemáticas y a los métodos estadísticos. ¿Okay? Entonces tenemos tecnología por un lado, tenemos metodologías por el otro. Tecnología, computación, metodología, matemática y estadísticas. ¿Okay? Son los dos grandes componentes del mundo cuántico. ¿Quiénes trabajan acá? Lo que tengo acá en pantalla es una descripción de puesto de trabajo real, que la saqué de LinkedIn, si es que no me equivoco. Está un investigador quant de commodities, que es como el puesto que yo tenía antes. Entonces, ¿qué piden? Piden al menos 5 años de experiencia como investigador quant con un foco en commodities, de conocimiento del mercado de commodities, energía y metales, expertise en data science, método de estimación, análisis de serie de tiempo y técnicas de machine learning. Eso es por el lado de conocimientos. Por el lado de título, te piden que tengas un máster o doctorado en una disciplina técnica o matemática, como estadísticas, matemáticas, física, ingeniería electrónica o ingeniería informática, computer science. Oops. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta como la diferencia que hay entre el mundo financiero en Chile, donde se contratan ingenieros comerciales, a lo más ingenieros civiles, industriales, perdón, no civiles, y el mundo de Estados Unidos, donde la gente que trabaja acá usualmente en el mundo quant son gente que estudió o matemática o física, gente que estudió ingeniería electrónica, cosas por el estilo. Excelentes skills en al menos un lenguaje de programación, como Python, Java, C o C++. Entonces ahí ven. Tenemos la matemática por un lado, la parte metodológica que les comentaba antes, la parte de tecnología y las credenciales, la formación. ¿Ok? Tres componentes para conseguir un trabajo acá. ¿Qué tecnología usan? En términos matemáticos, se usa el álgebra lineal de manera extensiva. El álgebra lineal es, yo diría que es de lo que más uso en el día a día de trabajo. Para crear analíticas de portafolio, la optimización de portafolios se hace de forma matricial. Uno no hace la. Seguramente finanzas van a vender fórmula, perdón, van a vender a cómo calcular la volatilidad de un portafolio. Y que tiene una fórmula cerrada que es bien chiquitita, que tiene tres componentes nada más. Cuando uno pasa, cuando uno ya, eso es cuando uno invierte en dos activos, ¿ok? Pero cuando uno invierte en tres, cuatro, cinco, 10.000 activos, como hacen los fondos quant, que invierten en 1.000 acciones, 2.000 acciones al mismo tiempo, esa fórmula no sirve. Tiene que ser una matemática matricial. Y la matemática matricial es lo que permite la manipulación de grande cantidad de datos, de gran cantidad de datos, de manera rápida. Econometría, se usa serie de tiempo, se usa econometría estadística bayesiana también, y machine learning. En términos computacionales, programación avanzada, programación orientada a objetos, diseño de base de datos, procesamiento de imágenes. Esto es súper, súper, súper. Diría frontera del conocimiento. Lo que se hace acá en algunos fondos, de uno, siendo bien sincero, no es la mayoría, sino que son bien, bien nicho, es que usan imagen satelital, por ejemplo, para monitorear los estacionamientos de supermercados específicos, cosa de tener una variable en tiempo real de si un supermercado está teniendo más o menos clientes, por ejemplo. Eso en Chile es impensado. Eso no existe ni por si acaso y no creo que nunca vaya a existir, sinceramente. Eso es por el lado de retail, por el lado de inversión de acciones. Por el lado de commodities, esto es súper loco. Lo que hacen es que, por ejemplo, el gas natural licuado, o sea, el gas natural tiene dos formas de transportarse. Una es por medio de cañerías y otra por medio de transformarlo en líquido, encapsularlo en un estanque y después
mandar el estanque a otro lado, que es lo que se hizo, por ejemplo, la guerra con Ucrania. Así es como Estados Unidos fue capaz de proveer gas natural a Europa, cuando Rusia le cortó el gas natural a Europa, sin tener una cañería. No hay una cañería entre Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Entonces lo que se hizo es licuar el gas, transportarlo, deslicuarlo, digamos, y usarlo. Cuando el gas está licuado, se guarda en los estanques, como dije antes, ¿cierto? Lo que hacen algunos fondos más avanzados en commodities es que tienen drones grandes, no los que usan en su patio o cosas por el estilo, drones grandes que pasan por encima de donde se guardan los estanques de gas licuado. Y además de eso, los drones están equipados con una especie de con sensores para medir cuánto gas hay dentro del licuado, hay dentro del estanque. Si es que está completa capacidad, si está baja capacidad, media o vacío. Y así pueden tener en tiempo real cuánto gas se está transportando a otro lugar, por ejemplo. Impensado también en Chile, no creo que jamás pase, sinceramente. Y finalmente, esto sí pasa más. Sí es más común, no en Chile, pero sí es más común en Estados Unidos, es el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural es lo que estamos hablando ahora. El lenguaje natural es un texto, el lenguaje natural es una memoria, por ejemplo, de una empresa. ¿Qué es lo que hace la memoria, perdón, el procesamiento del lenguaje natural? Es que, por ejemplo, sale una noticia y yo puedo leer con el computador si esta noticia fue positiva o negativa, qué acciones fueron afectadas, si es que el texto lee que hay un tsunami, que es negativo, en las costas de Japón. Yo sé que las acciones japonesas pueden verse afectadas por el tsunami, cosas por el estilo, y reaccionar de manera más rápida. Un computador lee más rápido que una persona. Un computador lee más noticias al mismo tiempo que una persona, que es lo más importante, más allá de la rapidez. Y los quants usan esto para su ventaja. Antes de seguir, voy a parar acá. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Tiene que haber alguna. Sí o sí tiene que haber alguna. Sí o sí. Este es el momento, si alguien quiere ir a Muchachos. vivir la verdadera carrera en Wall Street, que pregunte. Exactamente. Les recomiendo que pregunten ahora para que informen su carrera en el futuro, tomen decisiones. Sobre todo quienes quieran, aparte que me consta que un par me preguntó sobre el magíster de finanzas, el magíster de ingeniería financiera. Pancho hizo ambos, se hizo el magíster de finanzas aquí con nosotros en la universidad, pero también hizo el máster en ingeniería financiera en UCLA. Entonces, como que tiene bien clara la diferencia hipercomputacional y cuantitativa que hay entre cada uno. No sé si le puedes dar como un brief de eso también, porque me consta de que al menos tres nombres de aquí me preguntaron eso. Sí. Sí, yo hice ambos. De hecho, yo diría que tuve experiencia en tres experiencias. Una es que hice el magíster de finanzas en la UAI. Además, fui ayudante del magíster de ingeniería financiera. Eso lo cuento como la media experiencia. Por ende, sé más o menos cómo es el programa, las cosas que se enseñan, además que fui de oyente de estas clases del magíster de ingeniería financiera, y además hice ingeniería financiera en Estados Unidos. Entre los programas de Chile, Gabriel, ¿quieres preguntar algo al respecto o distinto? Distinto, pero Ya, déjame terminar esto y salto a ti, ¿ok? Creo que depende de lo que quieran. Sinceramente, yo creo que más herramientas se les da en el magíster de ingeniería financiera, así que si tengo que ser bien sincero. Creo que hay dos razones. Una es que va a ser mucho más difícil, ¿ok? Y hay cierto valor en que alguien esté encima de ustedes y los apriete a que aprendan más y aprendan cosas nuevas. Creo que tiene un montón de valor, eso es uno, les va a cambiar su forma de ver las cosas, les va a cambiar su desempeño que tenga al momento de entrar al trabajo. ¿Okay? Creo que muchas de las cosas de ingeniería financiera que se hacen perdón, muchas de las cosas que se enseñan en el magíster de ingeniería financiera en Chile
no se hacen en Chile, ¿ok? Entonces, hay un, ese es el punto negativo, ¿ok? Que tienen. Sin embargo, creo que es súper buen ejercicio como que estén ahí, que aprendan las finanzas más duras y las finanzas más blandas las pueden aprender o haciendo el CFA o yendo a, de oyente a ciertos cursos en el magíster de finanzas, ¿ok? Así que creo que tiene más valor eso, en mi opinión. Si tuviera que hacer todo de nuevo, yo haría el máster de ingeniería financiera en Chile y tomaría cursos de oyente con el máster de finanzas. Hay ciertos cursos que son súper importantes. Porque asociadas a autos, porque Pero en el fondo, tú harías el disculpa, magíster de disculpa. ingeniería financiera para irte a Estados Unidos. No Si harías el fuera bien, magíster de si fuera ingeniería bien económica. sincero, yo no haría ningún magíster. Si tuviera que ser brutalmente honesto, no haría ningún magíster y me vendría tan pronto como sea posible. Pero Pero no porque sé diría si. Estados Unidos, pues por eso quiero separar también quienes quieran hacer una carrera internacional Exactamente, en inversiones o exactamente. quienes quieran hacer una carrera local. Y también un poco depende de las clases de activos, porque por ejemplo, si van a Sí. hacer una carrera en real estate, es otro universo totalmente distinto a como activos que se transan en Completamente el distinto. mercado financiero. Era bien importante esa definición que decía al principio. Sí. Creo que una combinación entre ingeniería financiera y CFA es súper buena. O si ingeniería financiera con cursos de oyente de tanto de acciones del magíster de finanzas como de contabilidad. El magíster de finanzas, contabilidad es extremadamente importante. Yo creo que hoy en día me estoy dando cuenta más, dado que empecé con acciones, estoy dando cuenta de lo importante que es la contabilidad, y eso no se enseña usualmente en ingeniería financiera. Sí tuve cursos de contabilidad en ingeniería financiera en Estados Unidos, pero en Chile no hay cursos de contabilidad en ingeniería financiera. Entonces, eso es algo que también Gracias. que se están perdiendo. Después de tanto sufrimiento en contabilidad, qué bueno que digas que sí va a ser para algo. Es súper importante, súper importante. Para hacer todas estas estrategias quant es brutalmente importante, porque uno intenta recopilar información de las cuentas contables, uno intenta, porque piensa que inviertes en 1.000 acciones al mismo tiempo, entonces, ¿cómo vas a procesar información de las 1.000 acciones al mismo tiempo? La única forma es que sepas bien leer los estados contables, que o sea, el computador pueda procesar todo y te diga como qué acciones, dónde está la probabilidad de manipulación de profit, por ejemplo. Cosas por el estilo. ¿Dónde está escondiendo plata, por ejemplo? Cosas así. Súper, súper importante. Perfecto. Y solo un detalle, el Sí. CFA es el Chartered Financial Analyst, que en el fondo es una certificación internacional que se hace en tres etapas, digamos, alrededor de 5 años toma, para que alguien se vuelva portable en el mundo y tenga una certificación que independiente de universidad es muy prestigiosa internacionalmente. La universidad ofrece una beca a eso para quienes estén interesados. Quienes ganan una competencia que se llama el CFA Research Challenge, que justo ayer en la tarde nos tocaba ver a dos de los cuatro grupos que van a la final de Chile, que dos eran de la universidad. Entonces, eso es el CFA, y es una cosa bien importante que ha permitido estandarizar mucho los conceptos financieros de las distintas cosas, de administración de portafolio, de acciones, de bonos, de reporting, financial reporting, sobre todo, más allá de la contabilidad y los asientos y las cuestiones lateras de estados financieros, que eso es lo importante para usted en la vida. Sí, la universidad es súper buena en finanzas, a mi juicio. El problema que tiene es la rigurosidad, nada más. Los contenidos que se enseñan en la universidad son bien alineados con lo que les hace el CFA. Estoy hablando del magíster en finanzas. La rigurosidad es el único punto débil, a mi juicio. Ambos tienen su atractivo. Gabriel, ¿tú tenías una pregunta? Sí, en el ámbito de Machine Learning de tu área, quería saber con qué, asumo que programan, quería saber con qué lenguaje programan, o si Python. con varios, o. Python. 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 Es lo único. En la universidad enseñan. Enseñan Python. ¿Enseñan Python? Sí. Buenísimo. Perdón, Pancho, es que primero no dijimos, pero Pancho es el profesor de Python para finanzas en el Magíster de Finanzas, pero además nosotros convivimos con dos mallas. Hay una malla que ahora son 3 años de pregrado y 2 años de posgrado, y eso incluyó mucho más matemáticas cuantitativas, programación, etcétera. Y la malla que tuvimos nosotros, que es 4 años de pregrado más uno concentrado del Magíster.
Aprendo en Python, 100%. En el magíster, no este, pero creo que hay otro magíster de como de Data Science o Data Analytics o algo por el estilo, Business Analytics. En ese Ese. enseñan R. Nadie usa R. R es como latín en finanzas. No, en algún momento se enseñó. Mi magíster en ingeniería financiera en UCLA, todo se hizo con R, MATLAB y un poco C++, pero gran parte R fue una pérdida de tiempo brutal. Después tuve que salir al mercado laboral en Wall Street y aprender Python por mi cuenta, así corta. Así que Python nada más. No te pierdas. ¿Alguien más pregunta antes que sigamos? Ok, les voy a hablar de los. Voy a hablar de los tipos de estrategias que hacemos en los fondos quant. Se divide entre tres: baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Low frequency trading, mid frequency trading y high frequency trading. Partamos con la de low frequency, que a mi juicio es donde tengo más experiencia. Son estrategias que se centran en tendencias de más largo plazo y largos horizontes de inversión. Son estrategias que se rebalancean entre 4 y 12 veces al año. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce que estrategias se rebalancean una vez al trimestre o una vez al mes. Es como usualmente el rango de rebalanceo de esto. Y la razón por la cual es una vez al trimestre es porque usualmente son estas las estrategias donde se usan estados financieros. ¿Okay? Son entonces las estrategias que compran o venden en base a relación libro-bolsa, en base a las utilidades de la empresa, cosas por el estilo. Usualmente esta información es soltada al mercado una vez al trimestre. Entonces no tiene mucho sentido que uno rebalancee. Uno elija qué acciones comprar y vender una vez al mes, sé que la información se suelta al mercado de manera trimestral. Entonces, esa es como la racionalidad. Cada vez que digo rebalancear, el rebalanceo es el momento en el cual yo miro el mercado, leo los datos, el computador lee los datos técnicamente, toma las decisiones de comprar y vender y cambia el portafolio. ¿Ok? Las acciones que estaban compradas anteriormente, quizás las voy a vender, o el código me dice véndelas. Quizás me dice compra otras nuevas porque la naturaleza del mercado cambió, por ejemplo. Eso es un rebalanceo, ¿okay? Es cuando yo tomo la decisión de comprar y vender. No lo hago todos los días, no lo hago todas las semanas, lo hago entre una vez al mes y una vez al trimestre. Si es que es una estrategia de baja frecuencia. El Sharpe Ratio es usualmente menor a 0.7. El Sharpe Ratio es el retorno ajustado por riesgo de la inversión. Y así es como se mide la inversión en el mundo quant. No se miden con retorno absoluto, que es como si se mide en Chile. En Chile se pregunta cuánto rentó tu fondo. Eso no importa en Estados Unidos. En Estados Unidos no importa porque es re fácil en Estados Unidos tomar palanca. Tú apalancas la inversión. Hice 3%, lo transformas fácilmente en un 10%, en un 15% si quieres, pero a medida que tú apalancas más y más y más, tú incrementas el riesgo de la inversión también. ¿Okay? Se transforma en una inversión más volátil. Por ende, ¿cómo tú ajustas tu retorno que tú puedes hacer crecer como tú quieras, en 10, 15 da lo mismo? Lo tienes que dividir por la volatilidad. Entonces, si tú ajustas el retorno, lo ajustas por el riesgo que estás tomando. Y eso se le llama Sharpe Ratio, ¿okay? Entonces, una de las formas de ajustar por riesgo, la más básica, pero es la que todo el mundo habla. El mercado tiene un Sharpe Ratio de en torno a 0.5, más o menos, 0.6. Entonces, las inversiones de baja frecuencia tienen un retorno ajustado por riesgo que es usualmente un poquito más alto que el mercado, pero no tanto más alto que el mercado. Tienen bajas comisiones y son de alta capacidad. Eso quiere decir que millones y millones de personas pueden invertir siguiendo estas reglas, estos algoritmos, y nada va a pasar. Lo que sí puede pasar es que mucha gente se meta al mercado y que, dado que
mucha gente se mete al mercado, ciertas anomalías de mercado pueden desaparecer, ¿okay? Eso es lo que sí pasa con otro tipo de inversiones más de alta frecuencia, digamos. Ejemplos de inversión, inversiones value. Eso quiere decir comprar acciones que están subvaloradas según ciertas medidas contables y comprar acciones, vender acciones que están sobrevaloradas según ciertas métricas contables y comprar acciones que están supervaloradas según ciertas métricas contables. También momentum, que es comprar acciones que le ha ido bien en el pasado y uno espera que esas acciones tengan una especie de vuelo, ¿no? Eso quiere decir que le sigue yendo bien dado que le fue bien, las acciones que le están yendo mal. Le sigue yendo mal, dado que les fue mal. Son las dos más típicas. Eso es media frecuencia. Perdón, eso es baja frecuencia, que es lo más común en el mercado, en el mundo quant. Después tienen las inversiones de media frecuencia, que se rebalancean entre una vez al día y una vez a la semana. ¿Ok? Entonces, ya se refiere con que rebalancean entre 50 y 250 veces al año. Eso quiere decir una vez al día. Una vez al día yo decido si comprar y vender, la mantengo al día siguiente y el día siguiente yo decido de nuevo qué acciones yo compro y vendo dependiendo de ciertas cosas. Y el portafolio se rota usualmente en menos de un mes. Rotar el portafolio significa que tú tradeaste, tú operaste el portafolio completo en menos de un mes. Si tu portafolio valía $1.000.000, tú sumas durante el mes todo lo que compraste y vendiste para ambos lados y va a sumar $1.000.000. Eso quiere decir un portafolio que está constantemente comprando y vendiéndose completamente durante un mes. Una vez al mes, perdón. El retorno ajustado por riesgo es de aproximadamente 1.5 o más de 1.5. Eso quiere decir que si un fondo está tomando riesgo por 10%, se espera que al menos retorne un 15%. ¿Ok? Un fondo de media frecuencia, bueno, va a rentar un 20%, un 25%, tomando un 10% de riesgo. ¿Ok? Y esto es lo que usualmente hacen los hedge funds. Los hedge funds de hoy en día, como Renaissance Technologies o como Two Sigma, usualmente operan en esta frecuencia, que es la frecuencia mediana. ¿Ok? Y estrategias de inversión de este tipo son la más común. Yo creo que la inversión insignia de la media frecuencia es el arbitraje estadístico. El arbitraje estadístico es operar todas las acciones del mercado que se puedan operar, 1.000, 1.200 o menos, dependiendo del tamaño del mercado. Se opera el mercado completo. Se toma posición en todas las acciones, o corta o corta, corta o larga, y el fondo es neutral al mercado. Eso quiere decir que tú tomas decisiones, tú tomas las posiciones en cierta manera, de manera tal que tu fondo tenga un beta de cero. ¿Okay? Seguramente en este curso vieron lo que era un beta. ¿Sí? Una acción que Ayer, tiene ayer. beta de uno, espera que se mueva, se conmueva con el mercado, ¿cierto? En términos de riesgo, si una acción tiene beta de cero, eso quiere decir que espera que no reaccione a los riesgos del mercado. ¿Okay? Lo que se espera es que el portafolio completo, no que cada una de las acciones, sino que el portafolio completo, la combinación, provoque un beta de cero a nivel de portafolio. Eso quiere decir que no importa si es que el mercado va para arriba, no importa si el mercado va para abajo, siempre va a tener retorno positivo, ojalá. Independiente si el mercado le va para arriba o va para abajo. Yo les quiero mostrar algo. Yo tuve un curso de arbitraje estadístico en UCLA, donde el profesor que me hizo el curso era el jefe de la mesa de dinero de arbitraje estadístico en Credit Suisse, cuando Credit Suisse era top. Y nos mostró algo interesante, que era su P&L. Su P&L es la cantidad de plata que su mesa hacía. Déjame mostrarle. Aquí, cuatro. Aquí está. Arbitraje estadístico. Lecture one. Aquí está.
Está el curso de arbitraje estadística. Y este tipo, Olivier Ledoux, es una eminencia en el mundo cuántico. Eminencia. Y el tipo, este era su PNL. Estos son sus papers publicados, citados por 1.000 personas, varios papers citados por 1.000 personas, y su research se usa en, su investigación se usa en detección de radar, en otras cosas. Este era su PNL. Fíjense, eso fue todo lo que hizo su mesa durante su carrera. Y el tipo se retiró a los, creo que era como los 30, como a los 40 años más o menos se retiró. Ya no trabaja, por ejemplo. Y el tipo todavía es joven, debe tener como menos de 50. Y esto que está acá, esto fue la crisis financiera del 2008. Esto acá. Eso nomás. Y eso es toda la plata que hizo su mesa durante su carrera. Para que vean que este es otro mundo completamente distinto a lo que están acostumbrados, a través de los fondos mutuos y cosas así, que es lo único que hay en Chile. Eso es el arbitraje estadístico. Después finalmente pasamos a lo que es el high frequency. Que yo creo que high frequency es. Yo no sé, no me atrevería a decir que es un mercado financiero. No es una industria financiera. Yo creo que es una industria de tecnología que opera en finanzas. High frequency trading opera al milisegundo, opera en microsegundos. Si creo que yo cojo high frequency, debería operar en menos de 10 milisegundos, si es que no me equivoco, para hacer algo efectivo, digamos. Opera durante el día, compra y vende constantemente, termina el día sin ninguna posición. Eso quiere decir que la gente que trabaja en esto se va a dormir tranquila la noche anterior, la noche, porque no es que el mercado asiático vaya a abrir y que vaya a romper el portafolio o algo por el estilo. El Sharpe Ratio sobre 4. Recuerden, partimos con las inversiones más lentas. Que son las más comunes, que es lo que el profesor le pasó en otras clases, que era value momentum. Y eso tenía un Sharpe ratio, un retorno ajustado por riesgo en torno a 2.7. Después, media frecuencia sobre 1.5. 2. Ya high frequency trading tiene un Sharpe ratio sobre 4. Eso ya es otro nivel. La pregunta es. Si es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo invierte en high frequency trading? Y es la razón es este punto que está acá abajo. Tiene baja capacidad. Eso quiere decir que la cantidad de plata sobre la mesa es poca. Y si tú haces crecer mucho el fondo no puede ser más grande que la plata que hay sobre la mesa. De lo contrario, va a quedar una porción del fondo que efectivamente no tiene utilidad, digamos, ¿okay? Va a quedar subinvertido. Entonces, estos fondos tienden a ser chicos y más encima ya están cerrados. Eso quiere decir que ya alcanzaron su capacidad. Si tú quieres pasarle plata a ellos para que te administren, te van a decir: no, estamos en capacidad, no aceptamos ni un peso más, ni un dólar más se acepta en el fondo, búsquete a alguien más. Es el problema de esta estrategia. Pero hacen un montón de plata. Ejemplo de estrategia, para que vean que es un submundo completamente distinto a lo que están acostumbrados en los otros fondos, que son más financieros, más matemáticos, más estadísticos. Esto, lo más común es hacer spoofing. Spoofing es, en Estados Unidos hay un montón de bolsas. En Chile hay, hoy en día deberían haber dos bolsas, porque creo que la del Paraíso murió. Murió el 2018. Sí, esa murió. Y la bolsa electrónica en Chile está ahí para que no declaren la otra bolsa como monopolio. No existe tampoco. Se transa casi nada en acciones. Sí se transan otras cosas. El tema es que en Estados Unidos hay un montón de bolsas. Un montón de bolsas. Bolsas chicas, bolsas electrónicas hay un montón. Creo que son 30 y algo, si es que no me equivoco. ¿Qué es lo que hacen los fondos high frequency? Es que tiran sus posturas a todas estas bolsas, ¿ok? Y las bolsas están ubicadas en ciertos lugares. Hay bolsas que están en New Jersey, hay bolsas que están en New York City, hay bolsas que están en Chicago también, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Ponen posturas en todas partes, la misma postura, y lo que hacen es que, ponte tú que se ponen comprando en otras bolsas,
Y apenas un fondo mutuo, un fondo grande, tira una orden grande a por ejemplo, a operarse, esa orden, como es tan grande, va a ir a distintas bolsas. Por ejemplo, si va a ir una pequeña parte, va a ir a la bolsa de Nueva York, otra pequeña parte va a ir a la bolsa, una bolsa que está situada en Jersey, otra bolsa que está situada en, se va a dividir, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como estos tipos tienen las posturas de compra en todas partes, apenas le pegan a una postura en la bolsa más rápida, lo que hacen ellos es que en microsegundos van a las otras bolsas y sacan las posturas. Las apagan, digamos, las retiran. Antes de que la orden del fondo de pensiones, que es gigante, antes de que esa orden llegue a las otras bolsas y le pegue a sus posturas, los tipos retiran las posturas. De nuevo, estos son microsegundos, milisegundos. Retiran las posturas y después lo que hacen es ponen nuevas posturas, pero un precio más alto. ¿Por qué? Porque ya saben que hay alguien, un gestor con un monto gigante de plata que quiere operar. Y los tipos, cuando detectan eso, lo que hacen es cambiar el precio en la otra postura. Y eso, ese evento, que se llama spoofing, una estrategia muy sucia de high frequency trading, es lo que dio inicio a que se escribiera este libro, que está a la derecha, que se llama Flash Boys. Les recomiendo 100% que lean, lo tengo de hecho allá atrás. Se trata de la historia de un tipo que crea una bolsa electrónica que lo que hace es retardar la velocidad entre las bolsas. Por ejemplo, tú vas y tú operas y los tipos saben, este tipo sabe cuánto se demora la orden en llegar a Chicago, cuánto se demora la orden en llegar a New Jersey, cuánto se demora la orden en llegar a Ciudad de Nueva York, y los tipos introducen un lag a propósito para que la orden llegue al mismo tiempo a New Jersey, Chicago y a Nueva York, al mismo tiempo. Maravilla, extremadamente inteligente, el tipo debe estar millonario ahora. Le recomiendo 100% que lean esto para que entiendan más o menos de qué trata el mundo de high frequency. Y con eso, les doy paso a ustedes para que pregunten lo que quieran con respecto a tanto carrera, recomendaciones o de las cosas que he hablado ahora. Preguntas. ¿Cómo? Perdón, yo solo aportar un poquito antes de que vengan las preguntas de algo que mencionaba ya antes de los fondos de trading de alta frecuencia, que en general, como quizás no fue explícito, pero son de algorithmic trading. No es que una persona lo esté haciendo, es que lo está haciendo Hay una persona porque, extremadamente rápida. Esto es un computador. claro, y de hecho la fibra óptica en muchas de las bolsas, por eso tiene que ser en muchas bolsas al mismo tiempo, porque la Sí. bolsa de Nueva York, que es la que tiene el mayor ancho de banda del mundo, me parece que da 6 por milisegundo o por segundo, donde se puede hacer en Chile, con suerte se puede hacer una con minuto y va a fallar. Entonces, En Chile, de hecho, yo he operado en Chile. En Chile, entonces clic, incluso haciendo clic, hay un pequeño lag entre que la operación se cierra o no. respecto a eso, igual, Entonces, eso hace una diferencia, y por eso hace una diferencia. lo que se refería a Pancho es que hay ciertos fondos que son closed-ended, que en el fondo solo tienen un capital limitado, no se puede hacer más, que tiene que ver también con los fondos inmobiliarios, por ejemplo, que estábamos viendo al principio del curso. Un fondo inmobiliario generalmente es cerrado y paga casi todo en dividendos, porque no puedo construir uno y medio strip center, o tengo uno o tengo dos, es como ocurre más o menos lo mismo acá, y en general los fondos más rentables del mundo son de ese tipo. Por eso cuando hablábamos de Rentec, que no se sabe, y ahí le pusimos la página y todo, pero probablemente sea el fondo más rentable de la historia, se supone, tiene ese capital totalmente limitado, y justamente los otros fondos, por ejemplo, lo que decíamos ayer de los fondos índices, que son open-end, no tienen esta limitación, sino que pueden ser gigantescos, escalables, porque tratan de seguir índices, y eso obviamente hace la diferencia. Así es, así es. Mira, de hecho, por Bloomberg ni siquiera tengo acceso a WIT. Esto lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Sí, estamos viendo. No tengo acceso Y todos deberían conocer Bloomberg porque tienen que aprobar Exactamente. el BMC para pasar este curso. Avión Fund. Sí, ni siquiera por Bloomberg tengo data. No aparecen precios acá, nada.
Y Medallion es el fondo más rentable de la historia, se supone. Si después lo googlean, hay historias de alguien que se salió de Rentec, porque solo pueden invertir personas que trabajen dentro de Rentec. El ticket mínimo me parece que es 5 mil millones de dólares, pero es como, perdón, 5 millones de dólares, pero todos son así como historias que no se Sí, pueden batear. otro punto que tiene que ver con eso. En Estados Unidos, en el mundo quant, hay algo que se llama, se le llama Garden Leave, pero también se le llama, se murió, ¿cuál es el nombre? Que no es non-compete, tiene otro nombre. El tema es que estos fondos, cuando tú entras a trabajar por ellos, tú te quieres cambiar de trabajo, tienes que esperar como 6 meses antes de empezar el nuevo trabajo. Entonces tú renuncias hoy en día, por ejemplo, y tienes que esperar hasta mayo del próximo año para empezar a trabajar en el siguiente trabajo. No puedes cambiarte de un día para otro, no puedes cambiarte en 2 semanas. La idea es que no te lleve los secretos entre comillas, contigo al nuevo trabajo. Eso lo hace Rentec, eso lo hace AQR, tiene como 2 meses, creo, si no me equivoco. Tu Sigma también tiene esto. Entonces se protegen harto los secretos, la salsa secreta, la secret sauce. Preguntas, ahora sí que sí. Preguntas, Gabriel, Flavia, Jaime, Vicente. Ya, yo tengo una pregunta. Gracias. Por favor. Lo que pasa es que me cuesta como dimensionar que hayan como estas empresas que logran tener un beta igual a cero. Porque o sea, ¿cómo logras eso? Realmente me impresiona mucho. Sí, eso es gracias. Mira, en el mundo chileno tú nunca vas a conseguir un beta igual a cero. ¿Por qué? Porque el mundo chileno es long only, usualmente. Eso quiere decir que tienes una opción. Tú comprar LAN o comprar, ya no sé, Cencosud, ¿sí, Nico? ¿Cencosud Sí, también? Cencosud Ok. solamente se separó entre Cenco Shopping y Cencosud, pero sí. Vale. En Chile tú tienes la decisión, los fondos mutuos, los fondos de pensiones tienen la decisión entre comprar Cencosud o comprar LAN. ¿Okay? Cencosud, digamos que tiene un beta de, no sé, digamos que 0.8, y que LAN tiene un beta de 1.2. ¿Okay? Tú compras 50-50 y te va a dar un beta de 1. ¿Okay? No importa la combinación que tú hagas entre Cencosud y LAN, tú siempre vas a tener un beta entre ambos, ¿cierto? Porque el beta de un portafolio es la combinación lineal del beta de las acciones que lo componen. ¿Okay? Entonces, por matemática simple, tú nunca vas a tener un beta menor a 0.8 y tú nunca vas a tener un beta mayor a 1.2. ¿Okay? Sin embargo, en Estados Unidos no hay restricción a la venta corta. ¿Okay? Entonces tú vas y tú puedes, no solo tienes la elección entre comprar Cencosud y comprar LAN, sino que tienes la oportunidad entre comprar Cencosud y vender LAN en corto. ¿Okay? Por ejemplo, si tú tienes 100% de capital y tú vas y compras 100% de capital en LAN, tú vas a recibir un beta de 1.2. Tú vas a hacer una venta corta de LAN por el tamaño de tu capital, tu beta no va a ser 1.2, sino que va a ser menos 1.2. ¿Ok? Entonces, ahora empieza a ser una combinación lineal entre Cenco y LAN, y vas a tener un beta de cero. Haz el mismo ejercicio, pero con 1.000 acciones. Y le pides al optimizador, porque ya la gente ya no hace como clic, 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 sino que es un optimizador el que te busca la combinación lineal, que te maximiza la exposición al alfa que encontraste en estas 1.000 acciones, definidas por relación libre-bolsa o por otras cosas más técnicas, entre eso, y además le pides que tenga un beta de cero. Es una restricción al optimizador. Así se hace. Súper, o sea, son modelos más o menos sofisticados. Sí, todo Y se hace con se trabaja optimizador. en Estados Unidos con harta venta corta. En estos fondos, sí, estos fondos dependen de la venta corta. Hay cosas low frequency que no hacen venta corta. De hecho, mira, yo tengo, déjame contarte, tengo algún índice por acá que no haga venta corta. Convert value. O sea, en el fondo, el beta igual a cero sería imposible de lograr sin la venta corta.
Exactamente. Cierto, a menos que Exactamente. compre un bono del Banco Central a cabo, que probablemente tiene un beta de cero. Y lo que va a hacer ahí es que vas a bajar el beta, pero no vas a llegar a negativo. Ese es el tema. Es que estos son long short, long momentum diversified. Por ejemplo, este de acá, que es US Equity Momentum, este debería tener un beta de más o menos cero. Sí, tiene un beta de cero. Se nota el tiro por la forma de la serie de tiempo. Pero lo que se hace acá, mira, este otro truco para tener un beta de cero. Este índice que desarrolló Bloomberg hace un par de años, este es long short, pero no se va corto en acciones. ¿Okay? Lo que hace es que identifica, hay señales de momentum, identifica las acciones que probablemente van a subir de precio en el siguiente trimestre, por ejemplo. Y lo que hace es, ok, voy a comprar las acciones que yo creo que van a subir el siguiente trimestre, pero no voy a estar tanta corta de las acciones que van a bajar. Lo que hago en vez de eso es tomar una posición corta en un futuro de S&P, por ejemplo. ¿Ok? El futuro de S&P tiene beta 1. Entonces, digamos que elegiste tu canasta de acciones que vas a comprar por cualquier señal que encontraste, te dijo que estas acciones van a subir. Ok, estas son mis acciones, esta es mi canasta. ¿Cuál es el beta de mi canasta? El beta de mi canasta es 1.5, por ejemplo. ¿Ok? Entonces me voy a ir corto en futuros de S&P 1.5 veces el capital que voy a invertir en la canasta. Entonces así voy a tener un beta de 0. 1.5 por 1 te da 1.5, por menos 1 porque es venta corta, menos 1.5, a eso lo sumas al beta que te da tu canasta de inversión, beta final, 0. Esa es la matemática que se hace. Este Pero es el truco 2, en vez de hacer venta corta de acciones. ya, pero y en el sentido de la rentabilidad ahí, ¿no estoy como igual en cero? No, no, no. Porque la rentabilidad esperada de tu canasta es una. La rentabilidad no tiene que ver con el riesgo. Rentabilidad y riesgo son cosas distintas. La rentabilidad es A y la rentabilidad del mercado es B. Cuando tú haces ese juego de hacer venta corta B y hacer largo A, implícitamente estás apostando que el retorno esperado de tu canasta A es mayor al retorno esperado del mercado, que es B, digamos. Mientras esto se cumpla, va a tener un retorno positivo, sin problemas. Este es un fondo en el que yo manejaba, que yo trabajaba activamente cuando estaba en Credit Suisse, para que vean cómo se ve una serie de tiempo de un fondo que es largo y corto. Ah, Pancho, perdón. Sí. Preguntaban en el chat que cómo sabíais que por la forma de la serie de tiempo el beta era cero. Porque, buena pregunta. Porque lo que pasa es que sin haber visto ninguna serie de tiempo de mercado, tú deberías saber que las acciones en promedio en largo plazo, los índices accionarios por lo menos, tienden a ir al alza. Cuando tú ves una serie de tiempo que va paralelo a cero, digamos, o que va hacia abajo, usualmente es porque es largo o corto, no es simplemente largo. Pero más importante que eso es porque tengo impresa en mi cabeza la forma del S&P. Sea, ya sé que el S&P usualmente tiene esta forma de acá. Esta caída que la Marzo que de la el COVID, sí. Esta la tengo impresa en la cabeza y se parece mucho a la de la crisis del 2008 también. Pum. Estas dos crisis las tengo como impresa en la cabeza, entonces cuando veo una serie de tiempo, veo si la tiene, y si la tiene, eso usualmente es long only. Si no la tiene, es porque usualmente es long short. Solo Mira. para rematar la pregunta, Jaime, ¿podría yo ocupar la función beta de Bloomberg y llegar y hacer el cálculo exacto y hacerle todos los lapsos de tiempo que quisiera? Era para Jaime, por si acaso. Sí. Sí, si es que tú quieres usar una. Sí, a ver, déjame ver esa. No, un momento. Por ejemplo, Bloomberg tiene una serie de tiempo que se llama
Se llama Pure Momentum. Digamos el Momentum. US Pure Momentum. Está acá. Max. Esto es como se ve también una serie como que no es. ¿Ve lo distinta que es con respecto a la otra? Es nada que ver. Deja ver. Y esta es la función que decía Nico. Iterate. Y tiene un beta de 0 o casi 0. ¿Ven? Negativo, de hecho. ¿Ven? El R cuadrado de una regresión contra el mercado es 0. Bueno, 9%, 10%. Pero muy poco, ¿cierto? Correlación negativa, beta de casi 0. Así se pueden asegurar. Pero sí. Y este es otro fondo en el que yo trabajé. Y que se ve nada que ver con también con series de mercado. ¿Okay? Ven cómo usualmente va hacia arriba nada más. Este fondo es el largo y corto, que está acá. La crisis del COVID, acá está. ¿Dónde está la crisis del COVID? No hay crisis del COVID. De hecho, para el contrario. Cuando pegó el COVID, fue hacia arriba con ganas. Baja un poco, después va hacia arriba con ganas, pero en promedio se comporta mucho mejor que lo que se comporta un fondo que es solamente comprando acciones largas. Eso. Preguntas. Antes que cerremos. Pregunta de mí para usted. ¿Hay alguien de acá que esté interesado en venirse a trabajar a Estados Unidos? ¿Y por qué? Vicente, Gabriel, Flavia, Jaime. ¿O alguien por lo menos que esté interesado en trabajar en finanzas, en algún área de finanzas? Yo lo consideraría. De hecho, ¿Ya? tanto trabajar en Estados Unidos como estudiar. De hecho, me metí al magíster ahora, postulé al magíster de finanzas del quinto año. Ok, buenísimo. Te, sí. Si es que tu intención es quedarte en Chile, no, yo creo que el magíster de finanzas es más que suficiente. De hecho, es súper buena herramienta. Si es que alguna vez te quieres venir a Estados Unidos, vas a tener que cambiar un poco tu carrera, digamos, en el fondo. Carrera me refiero a laboral. Y obviamente vas a tener que venir a estudiar acá a Estados Unidos. Sinceramente, le recomiendo a todos, todo lo que esté interesado en finanzas, a venirse a Estados Unidos, sinceramente. Es un mercado completamente distinto. La gente con la que va a trabajar es completamente distinta. Mis compañeros son como que no existe. La gente que estudia el equivalente de ingeniería comercial en Estados Unidos, que no hay equivalente directo, pero la gente que estudia algo parecido, solamente termina trabajando en ventas, no termina trabajando en finanzas de verdad. Así es que es buena herramienta como estar acá y como codearse con otra gente que tiene un background completamente distinto al de uno. Y los sueldos son brutalmente más altos que los que pueden conseguir en Chile. Le recomiendo, incluso si es que no le gusta finanzas, acá, no sé, por ejemplo, el sueldo de entrada más básico de acá deben ser 95 mil dólares más el bono al año. Y eso ya es más alto que cualquier sueldo que hay en Chile, al menos de entrada. Eso es el primer año. La gente que recién egresada es lo que gana eso. Y de ahí hacia arriba. De ahí uno salta fácilmente a 150 mil más el bono, y el bono son otros 100 mil dólares. De ahí hacia arriba. Entonces, les recomiendo que partan de ahora cómo prepararse y ojalá que apunten a trabajar a Estados Unidos. Si algunas tienen alguna duda, me contactan por LinkedIn y conversamos y yo los asesoro, digamos, a cómo venirse a finanzas. ¿Alguien Oye, más? quizás una última duda que, o sea, no sé si duda, pero como un último tópico es que era cuando decían que en Chile no hay ventas cortas, existen en teoría. Yo le hablé un poco, le hablé de las simultáneas, que en el fondo te obliga
a vender y comprar un futuro automáticamente, que es por eso se llama simultánea. Pero como los fondos de pensiones no hacen eso, y Chile es un mercado dominado por los fondos de pensiones y los fondos mutuos, entonces eso deja muy poco espacio para las ventas cortas. Además, las ventas cortas localmente están restringidas a tres categorías, A, B o C, dependiendo de la liquidez. Entonces, mientras menos líquidas sean tus acciones, que es lo que más pasa, o sea, las líquidas realmente con suerte son las 30 del IPSA, terminan prohibiéndote las ventas cortas acá y como que no hay mucho ánimo del resto porque nadie se beneficia de este mercado de repo, de repurchase agreement se llama eso, de que te puedan arrendar la acción mientras alguien opera una estrategia de venta corta. Entonces como que no hay un retorno alternativo para los que son como más long-term investors. Entonces por eso probablemente en Chile las ventas cortas es una cosa minúscula, extrañísima y casi inexistente, que en realidad cuando uno lo ve en clases como que esta estupidez, esta locura nunca va a ocurrir en la vida, bueno, en Estados Unidos sí ocurre, pues y el 42% del flujo de capitales del mundo. Sí. Efectivamente hay una. Existen en Chile, el tema es que la infraestructura no está como para que la gente vaya y haga clic o el computador vaya y mande una operación, una orden rápido de venta corta y que se ejecute. Hay todo un tema de tiene que haber un programa de securities lending, que significa que los fondos de pensiones sean capaces de prestar las acciones a quien quiera tomarlas, por medio de. A cambio de recibir una rentabilidad a cambio. En el fondo, las acciones serían arrendar. Eso es lo que falta. Chile, el tema es para que exista una venta corta de manera más como más masiva, tiene que haber liquidez. Y el mercado chileno es brutalmente ilíquido. Brutalmente ilíquido. El IPSA, ¿cuántas acciones tiene ahora? Tiene 30. 40, 40, 30. 30, el S&P la redujo a 30. Porque habían Wow. 10 que nada. De hecho, iba a decir que tiene 29. Iba a decir que del S&P, que antiguamente, bueno, del IPSA, que antiguamente eran 40 acciones, creo que 20 eran como las que se operaban. Y de hecho, la decisión de S&P de reducirlo a 30 tiene sentido. Tiene sentido porque cuando todas tus acciones son líquidas dentro de un índice, tú permites que haya un mercado de futuros sobre el índice. ¿Por qué? Porque la contraparte, que te hace la contrapartida del futuro, lo que pueden hacer es comprar todas las acciones del índice para cubrirse. Pero si las acciones no son líquidas, entonces no tienen cómo cubrir la posición corta en el índice, en el futuro del índice. Entonces, ese es el problema, liquidez. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo creo que lo que ha ido pasando, lo que he visto, son dos cosas. Uno es que Estados Unidos sigue modernizándose en términos financieros. Europa se está quedando atrás. Y Chile no ha tenido ninguna mejora en el mercado de capitales tecnológico en décadas. Se quedó estancado, pero ya. Es que Quiero yo creo que decir es que algo a grabar la. favor del mercado, ahora que tenemos el mercado alternativo, el venture y que se Yo creo listaron dos que se. acciones de cuatro balos verdes. Yo creo que. Es que la gente usualmente piensa en términos de cuántos años atrás de Estados Unidos estábamos en términos de mercado de capitales. Yo creo que no es irrelevante esa respuesta, porque cada año que pasa, la distancia crece en un año. En el fondo, Chile nunca va a hacer el catch-up con Estados Unidos, sinceramente. Y lo que yo creo que va a pasar, y que he visto que está pasando, es que el acceso a Estados Unidos va a ser más fácil. Entonces, a través de una corredora local de Chile, tú vas y compras acciones de Estados Unidos, por ejemplo. O fondos de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tú puedes fácilmente, en vez de invertir en un fondo mutuo en Chile, tú lo que vas a hacer es invertir en un fondo mutuo en Estados Unidos desde Chile. Se ha estado haciendo. Sé que hay algunas como aplicaciones nuevas en Chile que permiten hacer eso. Creo que una se llama Racional, si es que no me equivoco. Sí, Eh, y otras racional. otras otras otras
No sé si Fintual te deja comprar fondos en Estados Unidos, Sí, Fintual pero. Ok. también. De hecho, tuvimos a la Diana acá hace poco presentando. Sí, Renta Yo creo 4 algo está haciendo también. que eso va a pasar, sinceramente. El acceso a Estados Unidos se va a hacer más fácil. Y al final, como que las inversiones en Chile van a ir a lo mismo. Es como, a mi juicio, ya como que alcanzaron el tope. Y después, ¿qué va a pasar? Que en Chile, de a poco, en Porque Chile, la más encima, fecha las comisiones que se siguiente. cobran son altísimas. Entonces, lo que va a pasar es que, dado que no hay un improvement del lado, punto de vista tecnológico, y fondos chilenos van a empezar a ir a Estados Unidos, va a haber una competencia por fees, va a haber una competencia por las comisiones que se cobran, y si hay menos comisión, después se va a pagar menos por los sueldos financieros, o se van a cortar puestos, cosas por el estilo. Así es que les recomiendo, si en verdad son apasionados por finanzas, que busquen alguna forma de irse a Estados Unidos. Hay formas, no es fácil, pero el payoff es altísimo, altísimo. Y trabajar en finanzas de verdad. Les recomiendo ¿Y algún 100% que vengan consejo? para acá. ¿Algún consejo para alguien que se quiere ir? Contame. La mejor forma, hay dos formas de venirse. Una de ellas es. Tres formas. Una ilegal, no la recomiendo. Además que no trabajaría jamás en un lugar financiero, fuera eso de la mesa. Las formas legales son dos. La primera es trabajar en una empresa en Chile que tenga una filial en Estados Unidos y que después de un par de años se trabaje ahí. Eso es una opción, pero el problema es que es una apuesta. Entonces tú apuestas a que entrara, por ejemplo, al Citi en Chile o al Banco de Chile en Chile y que después se abra un puesto en el Citi de Estados Unidos y que te haga una transferencia interna para Estados Unidos. Hay una visa especial para eso, ¿okay? Que se llama L1. Tengo amigos que han hecho eso. El problema es que llega a Estados Unidos, sí, los sueldos van a ser catch-up con los sueldos de Estados Unidos, vas a ganar un montón de plata, pero vas a ser el analista o el operador que ve Chile desde Estados Unidos. En el fondo, nunca vas como a expander o nunca te vas a codear con americanos, con chinos, con indios, con la gente que en verdad trabaja en finanzas duras acá, nunca te vas a codear con ellos, sino que vas a ser siempre como el trader de que ve a Chile, por ejemplo. Y vas a estar como una mesa muy, muy Latam, muy, muy como emerging markets y cosas así. Esa es opción número uno. La otra opción, dentro de opción número uno, también te puedes entrar a un banco de inversiones local, digamos Goldman Sachs, y te vengas a Estados Unidos, te transfieran a un programa de analista a Estados Unidos y trabajas acá. Esa es otra opción. El problema es que una transferencia interna, si es que te iban a echar, te vuelve a Chile. Opción B, que es la opción que hacen toda la gente como afuera de Estados Unidos, tanto en China como en India, lo que hacen es que vienen a Estados Unidos, estudian un máster. El máster te permite trabajar durante entre 6 y 8 años, dependiendo cuánta suerte tengas, entre 6 y 8 años en Estados Unidos. Durante ese periodo, tú tramitas la Green Card, la empresa te hace sponsorship de la Green Card y transforma en residente permanente. Ese fue mi camino. Hoy en día soy residente permanente acá. El camino fue largo, pero ese es el camino. Ahora, para estudiar en Estados Unidos no es fácil. Estudiar en Estados Unidos es más difícil que entrar a una universidad en Chile. Mucho más difícil. Tienes que dar una prueba de admisión en la cual tú tienes que, tipo, no sé cuál será la prueba de admisión actual y no quiero que se me caiga el carnet tampoco. En Chile. La Paez, Paez. La PAES. tienes que hacer eso, tienes que sacar tu puntaje de la cota más alta. No sé tampoco cuánto será el rango puntaje de la PAES, pero en mis tiempos Tampoco creo sé, pero creo que llega hasta 1.000. llega Sí, hasta son 1.000. 1000. Dios mío, señor. Ya no quiero decir nada, pero digamos percentiles. Percentiles siempre se mantienen constantes. Esa es la parte linda de la matemática. El percentil 95 para arriba es lo que te deja entrar a una universidad de Estados Unidos. Lo bueno es que tú puedes practicar estas pruebas cuando quieras. No es como no sé si en Chile todavía se da una vez al año se da la preadmisión. Pero Estados Unidos tú la tomas cuando quieres. Entonces, lo bueno es que
Ahora mismo, mientras están en el máster o en la universidad, tú puedes empezar a preparar la prueba, y apenas salgan, dan la prueba, si les va mal, la dan de nuevo al próximo mes, si les va mal, la dan de nuevo al próximo mes, y van intentando hasta que salgan un percentil altísimo, alto, y que no es imposible, y por eso la gente se viene a estudiar acá, porque no es imposible. Y cuando pasa eso, te pueden postular a una universidad de Estados Unidos. Y después, si entras a una universidad buena, como UCLA, como UChicago, como NYU, como Columbia, vas a tener un trabajo al final del camino que va a ser remunerado a nivel de Estados Unidos, y de ahí tienes que trabajar duro nada más y va a llegar a un lugar bueno, seguro. A un puerto bueno. Así que ese es como el camino. Si quieres más detalles, después te podemos. Me contactas por LinkedIn y te puedo dar como un paso a paso de lo que yo te recomiendo. Pero eso es más o menos a grandes rasgos. Rafael, ¿estás ahí? Sí, pero tengo mala conexión. Ok. Rafael pregunta si se puede hacer quant en cripto. La respuesta es sí. Y yo creo que está acá, como que los criptos buenos, perdón, los fondos buenos, como al comienzo, como que cuando estuvo de moda cripto, porque encuentro que ya no están tan de moda, hubo varios fondos que tuvieron un pequeño venture, como pusieron ya, hagamos una pequeña mesa de cripto y veamos que cómo le va. Le fue bien durante un buen tiempo, pero ya como que se ha estado retirando un poco, ha estado retirada un poco la cosa. Pero sí, hay todavía hay. De hecho, el otro día vi una empresa que hace cripto, pero de hecho, sinceramente, ahora que lo pienso, por ejemplo, si tú vas a LinkedIn y buscas trabajo, de hecho, es la mejor forma que sí se puede hacer quant en LinkedIn. Por ejemplo, si tú vas a Jobs y acá Associate Contribution Hedge Fund, yo creo que ninguno, difícil que uno encuentre, es para que vean. En Estados Unidos ahora es ley que cuando se publica una posición se tiene que publicar el salario también. Estos son los números, para que vean que no estaban mintiendo antes. ¿Ok? Esto es al año más bono, y el bono son 150 mil dólares o algo por el estilo, dependiendo de la empresa. Vean exactamente lo que les dije antes: Master y PhD en Computer Science, Python y C++. Pero lo que más van a ver es esto: equities. No creo sinceramente que vayan a ver criptos. Y en un momento me acuerdo que yo sí vi puestos de cripto, ¿ven? Los sueldos de nuevo. Pero hoy en día ya no. Ya no, como que desaparecieron esos puestos. Todavía quedan, pero no mucho. Mira, acá están. Futuro, FX, rates, commodities, equities, options, etc. So, no hay cripto nada. Así que yo diría cada vez menos, sinceramente. Sí. Energy. Sí. No, van desapareciendo. Dejar si es que cripto. Robinhood, pero son puestos de product compliance, no son puestos como de research. Esta, no sé qué será, Kraken Digital Assets Exchange. Kraken es un exchange gigante de UK. De UK. Esto es especialista de derivados. ¿Y será? Aún así tiene PHP. Pero no es trading. Taking ownership and maintenance of expansion of the financial derivatives based index product suite. No es trading. Tiene que haber algún lado. Acá hay Crypto Option Trader en Bradley James. Pero fíjate el tamaño de la compañía. Son empresas chiquititas, al parecer, las que siguen haciéndolo. Pero los grandes ya están casi todos fuera. O representan un porcentaje de negocio bastante, bastante pequeño.
Así que esa es mi respuesta. ¿10 años de trabajo en Chile, Vicente? Era por el sueldo. Ah, sí. Es mucho. Eso sí, en un año. Así es, todo más caro acá, eso sí, pero aún así, a pesar de que Nueva York es una ciudad más cara del mundo, los sueldos dan más de lo que uno termina como gastando. Mira, acá tienen expandir un equipo de high frequency trading. Bien. Y eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Macro. Con BlackRock. ¿Y eso? ¿Alguien más? No lo dejamos hasta acá. Buenísimo, muchas gracias. Parece que no, hay, creo que hay una mano en el chat. ¿Cómo? Parece que era un mensaje que no había visto en el chat. No. Y eso. Buenísimo. Bienvenidos a contactarnos por LinkedIn, preguntarme cualquier otra duda adicional que tengan. Feliz de ayudarlos. Excelente. Gracias, Pancho. Te Muchas gracias, pues nos pasaste. vemos. Gracias a todos Bueno, por venir. Que estén muy bien. nos vemos en Cuídense. Fortnite a la noche. Vamos, con Chao, todo. gracias. Chao, Oh, chao. gracias. 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 Chao, gracias. Chao, chao.